So hello again, we're at the Berlinale here, and sitting next to me is Aldo Garay, who made a fantastic movie called El Hombre Nuevo, The New Man. ¿Usted nos podría explicar rápidamente de qué trata la película? Es difícil hacerlo rápido porque son como muchos. Te podría decir de que hay una historia, que es la historia de Estefanía Mirza, que fue un niño sandinista, un educador popular sandinista, y hoy es una travesti uruguaya que cuida autos en Montevideo. Sí. Digamos, esa podría ser como a grandes rasgos el trayecto y devenir del personaje. Ahora, hay muchas otras historias dentro del relato, ¿no? Sí. Entonces estamos hablando de una persona transsexual, transgender también. ¿Cómo es que se ocurre a usted contar justo esta historia? Hay un vínculo muy de conocimiento de muchos años con la protagonista de la historia. Sí. Que justamente eso me hace saber como en profundidad todo el devenir que se ve en la película, ¿no? Sí. Y bueno, y su historia es muy espectacular, digamos, ¿no? Sí. Porque, digamos, no es frecuente encontrar hoy, no solamente por ser trans, sino por ser lo que se sea, maestros populares que hayan participado en la Revolución Sandinista. Sí. Es algo que las películas que usted tienen siempre en común, toque uruguayo. Y sí, pues yo particularmente me siento muy uruguayo. Y filmo ahí, sí. y trato de ver esas cosas que. Evidentemente que esta película, más que de tener una mirada uruguaya, tiene una mirada que es mía, que es un uruguayo que vive en Uruguay. Que no quiere ser, no quiere decir que eso represente en Uruguay. No, claro que no. Pero yo creo que sí, todas contienen un toque de cosas que en Uruguay existen, que se sienten, pero que no estoy tan seguro de que alguien de afuera los pueda detectar como algo propio. Ok. Muy bien. Hablando de Uruguay. ¿Usted vive en Montevideo? Vivo en Montevideo. ¿Tiene, tal vez por la gente que allá ve el video y se interesa la película y se interesa el país más que nada, tiene unos consejos así, secretos especiales que dijo que eso no es turístico, pero que vayan allí, que eso es el verdadero espíritu uruguayo en la ciudad? ¿En la ciudad de Montevideo? Sí. No sé, hay como muchos lugares, pero quizás Montevideo son, como todas las ciudades, hay muchas ciudades. Y creo que también como hay muchas ciudades, también hay muchos turistas para esas ciudades. Claro. Uno puede encontrar un Montevideo más o menos próspero, que puede ser sobre la costa, y otro Montevideo más humilde en el norte. ¿Hay un barrio particular donde usted dice eso tiene que conocer? Bueno, ¿no? El barrio que tiene que conocer es mi barrio, que es Palermo. Muy bien. Muy bien. So, there you go. This is the tips about Montevideo and Uruguay directly from Aldo Garay with his fantastic movie El Hombre Nuevo here in the Berlinale. Thank you so much. Muchas gracias. And best of luck for your movie. I really hope to see you next year again here at the Berlinale. Gracias. Thanks.